Hola, yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en Crochet MC. Como pudiste ver en el título, hoy te quiero compartir dos proyectos que se pueden tejer con tan solo un ovillo. Tengo dos diferentes materiales. Esta es lana acrílica y esta es una mezcla de bambú y acrílico. Los dos proyectos son diferentes. También al final de este video te voy a mostrar otros proyectos que ya he trabajado aquí en mi canal y que por supuesto tienen tutorial, en los cuales he utilizado un ovillo o incluso menos. Así que te recomiendo que te quedes hasta final porque este video viene cargado de muchos proyectos y de muchas ideas para que te animes a tejer. Si estás en Colombia y te antojas de tejer también con estos materiales tan hermosos que yo voy a utilizar, te recuerdo que los puedes encontrar en mi tienda. Estamos en Facebook y en Instagram como tienda Crochet MC. Hacemos envíos a todo el país. Para este proyecto voy a utilizar esta lana que se llama Fabri Line de Madame Tricot Paris. Es 100% acrílica, el ovillo trae 100 gramos, 210 metros y está recomendada para tejer con agujas de entre 5 y 5.5 milímetros. Tan pronto termine el proyecto, paso por acá para mostrarte si utilicé o no todo el ovillo. Y voy a trabajar con la aguja que esté recomendada, o sea la de 5 milímetros. Para empezar a tejer este proyecto vamos a hacer un nudo corredizo. Rodamos estos dos dedos, formamos un círculo y ahora la hebra larga la vamos a pasar por la mitad. Vamos a tejer todas las cadenas que necesitemos hasta que tengamos una medida de 20 centímetros. No importa la cantidad, no necesitamos que sea múltiplo de nada. Puedes tejer toda la cantidad que tú necesites hasta que tengas 20 centímetros. Ya tejí todas mis cadenas y como puedes ver en este momento yo tengo mis 20 centímetros. Vamos a empezar la vuelta número 1. Señalas con el dedo el penúltimo punto. Tejes una y dos cadenas que van a equivaler al primer punto de la vuelta. Ahora enlazas, insertas en ese punto que tenías marcado con el dedo, enganchas, sacas y tienes tres anillos. Enganchas y vas a sacar por esos tres anillos. Con eso hiciste un medio punto alto. Lo que vas a tejer en cada una de esas cadenas que acabaste de hacer es un medio punto alto. Enlazas, insertas, enganchas y sacas. Tienes tres anillos. Enganchas, sacas por esos tres anillos. Así lo vas a seguir haciendo hasta que llegues al final. Asegúrate de tejer todas las cadenas. Bien, aquí yo tengo tejidas todas las cadenas. La que va a empezar a continuación es la que se debe repetir hasta que tú obtengas un largo que más adelante te voy a decir. Entonces lo que haces es que giras, tejes una y dos cadenas. Esas cadenas van a contar como el primer punto de la vuelta. Ahora enlazas y como puedes ver estos palitos que se forman acá son cada uno de los medios puntos altos que acabaste de hacer. Entonces lo vas a tomar en relieve a la parte de adelante. Después de haber enlazado, insertas de adelante hacia atrás tomando ese medio punto alto. Enganchas, sacas y haces el medio punto normal. Medio punto alto, perdón. Y esto lo vas a seguir haciendo hasta que llegues al final. Un medio punto alto tomado en relieve a la parte de adelante en cada uno de los medios puntos altos de la vuelta anterior. Enlazas, insertas de adelante hacia atrás tomando el punto de esta manera. Enganchas, sacas, quedas con tres anillos, enganchas y sacas por esos tres anillos. Y así lo vas a hacer con cada uno de los puntos. Ya terminé de tejer esta primera vuelta. Llegué exactamente a las cadenas de la vuelta anterior. Lo que vas a hacer siempre que llegues a las cadenas es que tejes un medio punto sobre la número 2. Si no lo haces, ahí empezarías a disminuir los puntos. Entonces, por eso siempre es muy importante que las tengas ahí presentes. Y así te queda. Entonces, ya de aquí en adelante empiezas a repetir esto que yo acabo de hacer. Giras, tejes una y dos cadenas, que esas serán el primer punto. Enlazas y cada uno de estos medios puntos altos que tienes en la vuelta anterior
los vas a tejer nuevamente en relieve hacia adelante. Enlazas, insertas de adelante hacia atrás, tomando el medio punto alto de la vuelta anterior en relieve hacia adelante. Engancha, sacas y sacas por esos tres anillos que te quedan. Este proyecto es súper sencillo de hacer y ya verás lo bonito que queda, lo bonito y lo útil. Cuando llegues al final de cada una de las vueltas, aquí siempre te van a quedar las cadenas. Acuérdate, sobre ellas debes tejer el último medio punto alto. Y ese técnicamente sería como el punto del borde. Entonces, seguirás repitiendo esta última vuelta que yo acabo de hacer, de tejer medios puntos altos tomados en relieve a la parte de adelante, todas las vueltas que tú necesites hasta que obtengas la medida que en un ratico te voy a mostrar. Voy a adelantar mi pieza y ya regreso y te digo exactamente cuántos centímetros hice yo. Seguí tejiendo la vuelta que te acabo de explicar y en este momento yo tengo una medida de largo de 29 centímetros. Para finalizar, tejes una cadena, cortas la hebra dejándola un poquito larga para perderla. Vamos a perderla de una vez. Como voy yo a perder esta cola, vas tú también a perder todas las que tengas por ahí pendientes. Lo vas a hacer ayudándote con una aguja lanera. Teniendo la pieza de esta manera, por acá fue por donde se empezó. Vas a tomarla y la vas a ubicar de esta manera. Aquí yo le doblé 11 centímetros. Y ahora esta tapa le va por encima. Sí, como lo puedes ver, vamos a hacer un estuche. Vas a traer hebra para pegar, anudas y ahora vas a unir toda esta parte con puntos, puede ser deslizados o medios puntos. Yo lo voy a hacer con medios puntos. Te aseguras de que esté esta parte alineada. Como se nos forman estas líneas, esa te sirve de guía. Entonces ahora lo único que empiezas a hacer es a ir uniendo. Insertas asegurándote de tomar las dos piezas, enganchas, sacas y haces el medio punto. Y así lo vas a hacer hasta que llegues acá. Y lo mismo haces de este otro lado. Cuando termines de unir, mira este borde tan bonito que le hace cosiéndolo con medio punto. Pero como te digo, si tú lo quieres hacer con punto deslizado, también te queda bien. Acá hice una cadena, corto hebra y la voy a perder de la misma manera que perdí la de acá. Entonces ahora ya para terminar, solo falta unir este otro lado, que este lo vamos a hacer de la misma manera que acabo yo de hacer este de acá. Anudamos y empezamos a hacer bien sea los medios puntos o los puntos deslizados. En el caso de que tú lo unas con puntos deslizados, mi recomendación es que después de que unas, gires la pieza porque el punto deslizado no te va a quedar como tan pulido así como el medio punto. Bien, así lo sigues hasta que llegues acá. Ya le terminé de pegar el otro lado,
Le perdí las colas y mira qué hermoso queda. Entonces ya aquí para terminar tienes dos opciones. Acá le puedes pegar una cremallera. Incluso le podrías poner forro si quieres. En mi caso yo le voy a poner este velcro que lo tenía por ahí a mano. Entonces me pareció una buena oportunidad para darle uso. Esto simplemente lo pegas así cosido con aguja e hilo normal. Le pegas unas costuras a las dos. Y ya después de que le pongas el cierre, también tienes la opción de pegarle unos botones. O incluso podrías dejarlo así. Ya le pegué el velcro y los botones. Para los botones no necesitamos hacerle ojales porque el mismo tejido nos sirve de ojal. Los botones, como te decía, es opcional. Si tú quieres, puedes o no ponérselos. A mí me gusta para que asegure mejor la tapa y pues no se me vayan como a salir las cosas que voy a guardar ahí. Y como pudiste ver, cumplimos la misión. Para poder tejer este estuche, necesitamos menos de un ovillo. Este segundo proyecto que vamos a elaborar es una banda para el cabello, turbante o balaca, como tú le quieras llamar. Este proyecto, como puedes ver, cubre bastante la cabeza. El mío tiene una medida de ancho de 12 centímetros. Si tú lo quieres más angosto, tan solo es que tejas menos puntos de los que yo te voy a indicar a continuación. Para este proyecto voy a utilizar esta lana que es Bambú Sakura de Cartopu. El ovillo trae 100 gramos, 220 metros. Esta es una mezcla de 49% bambú y 51% acrílico. Está recomendada para tejer con agujas de entre 2.5 y 3.5 milímetros. Voy a utilizar la aguja también que esté recomendada. En este caso voy a utilizar la de 3 milímetros. Vamos a empezar este proyecto haciendo un nudo corredizo. Rodamos estos dos dedos, formamos un círculo y ahora la hebra larga la vamos a pasar por la mitad. Para este proyecto vamos a tejer una cantidad de cadenas que sea un número par más una cadena. ¿Qué quiere decir esto? Vas tejiendo 1, 2, 1, 2, así hasta que obtengas una medida de 12 centímetros. Tan pronto tengas esa medida de 12 centímetros, vas a tejer una cadena más. Acá yo ya tengo los 12 centímetros. Para alcanzar estos 12 centímetros, yo tuve que tejer 25 puntos cadena, que son 24, que es un número par, más 1, me dan 25. Este proyecto lo vamos a tejer en un punto de dos vueltas. La vuelta número 1 es la siguiente. Vas a tejer una cadena. Esa cadena no nos va a contar. Ahora cuentas una. Y en la segunda cadena vas a tejer un medio punto. Y este medio punto es el primer punto de la vuelta. Ahora enlazas una y dos veces. Vas al siguiente punto y vas a tejer un punto alto doble. Enganchas, sacas. En este momento tienes cuatro anillos en la aguja. Sacas tres veces de dos en dos. Una, dos y tres. Lo que vas a empezar a repetir es lo siguiente. Tejes un medio punto y un punto alto doble. Nuevamente, en el siguiente punto, un medio punto. Y en el siguiente un punto alto doble. Enlazas dos veces, insertas, enganchas y sacas. Quedas con cuatro anillos, sacas dos, dos y dos. Y empieza otra vez la secuencia. Un medio punto y un punto alto doble. Así lo vas a hacer hasta que llegues al final. Y por la parte de adelante se te va formando como estas burbujas.
La vuelta la debes finalizar con un medio punto. Si no lo haces, si no lo terminas con el medio punto, probablemente hiciste mal tu cuenta. Y mira por delante cómo se va viendo hermoso. Bien, esta es la primera de las dos vueltas. Vamos a tejer la número 2. Acá giras, tejes una cadena que no va a contar como punto. Y empiezas a partir de acá, de este orificio que está pegado justo a esa cadena, a tejer medios puntos. Vas a tejer un medio punto sobre cada uno de esos puntos que tienes ahí. Lo sigues de esta manera, tejiendo un medio punto sobre cada medio punto de la vuelta anterior hasta que llegues al final. Cuando estés llegando al final de esta segunda vuelta del punto, después de este que se hace como una bolita, te va a quedar el medio punto. Sobre ese último medio punto siempre debes tejer un último punto para que así no vayas a empezar a disminuir. Bien, y ya de aquí en adelante vas a empezar a repetir la vuelta número 1 y la vuelta número 2. Vamos a hacer un recordatorio de la vuelta número 1. Giras, tejes una cadena y aquí en este primer orificio que tienes, tejes el primer medio punto, que es el primer punto de la vuelta. Enlazas una y dos veces, vas al siguiente y tejes un punto alto doble. Y esa es la secuencia durante la vuelta. Un medio punto y un punto alto doble. Otra vez, un medio punto y un punto alto doble. Así hasta que llegues al final. Cuando llegues al final de esta vuelta número 1 del punto, después de tejer el último punto alto doble, te va a quedar estas dos espigas acá. Sobre esa te corresponde tejer el último medio punto. Giras, tejes una cadena y ahora sobre cada uno de los puntos vas a tejer un medio punto. Y esto corresponde a la vuelta número 2 del punto. Este punto se teje súper fácil. Tejes vuelta número 1, vuelta número 2. Recuerda que si te quedan dudas, este video tú lo puedes retroceder y pausar todas las veces que tú necesites. Vas a seguir tejiendo la vuelta número 1 y la vuelta número 2 hasta que obtengas la siguiente medida. Esta medida va a corresponder a la circunferencia de tu cabeza. Es muy sencillo, la debes tomar de esta manera. Sobre la línea de las cejas vas a empezar ahí a pasar la cinta métrica y la rodeas por toda esta zona, así de lado a lado, y esa medida que tú tengas ahí le vas a restar, si es para adulto, 15 centímetros, si es para una niña, 10 centímetros y si es para un bebé, 7 centímetros. Por ejemplo, esta medida que yo tengo acá es de 55 centímetros. Esto es tan solo mi ejemplo. Siempre te digo que es preferible que tomes tu propia medida para que así te asegures que te quede perfecta. Entonces, si a 55 centímetros yo le resto estos 15 centímetros, yo necesito tejer estos 40 centímetros. Seguí tejiendo las dos vueltas que te expliqué. En este momento yo tengo la medida que yo necesito, que es de 40 centímetros. Esta es mi medida. Acuérdate que yo siempre te recomiendo que tomes la tuya. Acá lo que hice fue dividir los puntos. En mi caso yo tengo 25 puntos. Lo que te voy a dar acá es mi ejemplo. Siempre debes sacar los tuyos propios. Entonces, 25 me darían 12 de este lado. Con este de la mitad serían 13. Más otros 12 de acá me dan exactamente los 25. Y como puedes ver, de este lado tengo 12 y de este lado tengo 12. Y justo en el punto de la mitad es que puse este marcador.
Lo que vamos a empezar a hacer a continuación es seguir con la secuencia, o sea, la vuelta número 1 del punto. Ah, bien, aquí había olvidado decirte algo y es que yo terminé en la vuelta número 2 del punto, o sea, en la vuelta en donde se hacen los medios puntos. Aquí empezamos con la vuelta número 1 del punto. Giramos y repetimos la secuencia de un medio punto. Aquí tejí una cadena que no cuenta y a partir de acá, de este primer punto, voy a tejer la secuencia. Un medio punto y un punto alto doble. Un medio punto y un punto alto doble. Así hasta llegar al marcador. Llegué al marcador y antes del marcador sí o sí a ti te debe dar también como a mí. Acá yo tengo el punto alto doble, entonces en este punto que tengo marcado voy a tejer un medio punto. Y aquí giro y voy a empezar a tejer la secuencia que me corresponde, que es la vuelta número 2, o sea la vuelta en donde se teje un medio punto sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Y acá esta parte no me voy a detener a explicártelo mucho porque realmente tienes que empezar a repetir vuelta número 1 y vuelta número 2, todas las que tú necesites hasta que obtengas los 15 centímetros que te harían falta para terminar. En el caso de que estés haciendo para niña, pues serían los 10 centímetros que ya te dije, o pues ya depende de como de la talla que tú estés haciendo. Seguí tejiendo vuelta 1 y vuelta 2 hasta que obtuve los 15 centímetros. Mira, 15 centímetros exactamente. Ahora, lo que vas a hacer acá para terminar, como siempre, es una cadena, pero en esta ocasión vas a dejar la hebra un poquito larga porque con esta misma vamos a unir esta punta. Para terminar, vas a insertar el hilo acá, en donde está el marcador, y te vas a fijar que lo hagas por la parte de atrás del tejido. Estamos acá anudando el hilo para hacer otra tira exactamente igual a esta que acabo yo de hacer. Entonces, ¿qué debes hacer? Sencillo, empiezas acá a tejer la vuelta número 1 del punto, que es, aquí hice una cadena, pero acuérdate que no cuenta, entonces en este mismo orificio, ahí voy a tejer el medio punto. Y empiezo la secuencia de un punto alto doble, un medio punto, un punto alto doble, un medio punto, que es la secuencia de la vuelta número 1. Y después empiezo vuelta 1, vuelta 2, vuelta 1, vuelta 2, hasta obtener 15 centímetros, que serían exactamente la misma cantidad de vueltas que acabo yo de hacer de este lado. Ya le hice la otra tira y de acá también sobró. Este sí se gastó aproximadamente 70 gramos. Quiero hacerte una aclaración que no te había hecho antes, y es que la cantidad de material que se gaste depende mucho del grosor, incluso de las medidas. Esto a mí me está alcanzando con mis medidas y con las características pues que tienen mis hilos. Esto también para que lo tengas tú muy presente. A más gordo sea el material, te va a rendir más el tejido, pero no te va a rendir el material. Y entre más delgado sea el material, te va a rendir menos tejer, pero sí muchísimo el material. Con estas piezas de esta manera, este marcador ya se le puede retirar. A las dos, acuérdate de dejarle las colas largas. Ya para terminar, lo que haces es que las cruzas de esta manera y vas a empezar a unir al otro extremo con la aguja lanera. Entonces yo voy a empezar por esta. Acuérdate que deben ser cruzadas. Y simplemente es que lo unas acá. Pero lo vas a unir tomando las piezas que la parte del revés te queden mirando hacia ti.
Cuando termines acá de coser, le haces un nudo y esta cola la pierdes de una vez. Y tal como acabo yo de pegar esta pieza, vas a pegar también la otra. Y por acá apenas es perceptible esa unión. Entonces, lo más importante al momento de unir es que te acuerdes que las piezas deben quedar cruzadas de esta manera. Y ya acá empiezas, también tomándolo por la parte de atrás, a coser de la misma manera que cosí acá. Cuando unas las dos piezas ya tendrás tu balaca, cinta o turbante terminada. Como te contaba hace un rato, el mío yo lo quería así muy ancho para que me cubra pues bien del frío, pero como lo trabajamos por centímetros, tú podrás darle el ancho que quieras. Siempre es muy importante que tengas en cuenta todas las recomendaciones que te doy en cuanto a la cantidad de cadenas con las que debes empezar y la cantidad de centímetros que debes dejar acá para tejerle estas tiras. Y acá también se cumplió el reto. Me sobró incluso este poquito de material para tejer alguna otra cosa por ahí que se me ocurra. Creé una lista de reproducción en la cual vas a encontrar todos los proyectos que te voy a mostrar a continuación. Para acceder a ella solo debes dar clic en la parte superior de la pantalla en el circulito de información. Bien, ya para terminar vamos a hacer el resumen de los proyectos que ya te he compartido acá en mi canal y que también podrás tejer con tan solo un ovillo de lana, incluso con menos. Podrás tejer prendas para bebés, balacas o accesorios para el cabello. Este cuello a mí me encanta porque le tengo mucho cariño. Este fue el primer proyecto que publiqué acá en el canal y tan solo vas a necesitar un ovillo y ya verás que se teje súper fácil. También podrás tejer guantes. Este chaleco, como está tejido con el punto espuma de mar, rinde muchísimo el material. Y por último, pero no menos importante, también puedes tejer estuches. Estos estuches, como puedes ver, hay como de todo un poquito. Incluso el bolso que ves de mano, ese lo tejí con tan solo un ovillo. Esto fue todo por el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado mucho y que te lleves muchas ideas de todos los proyectos que te compartí hoy. Nos estaremos viendo en otros tutoriales. Muchísimas gracias por verme y por quedarte hasta el final.